desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta $500. Todo listo, mis amigos, para la séptima competencia, un Maiden Special Way de $50,000 para potros de 3 años de edad, distancia 5 furlones, 1,000 metros en grama, retirados 6, 12 y 13 de esta competencia, participan 10 de los 13 inscritos, es la tercera válida del Rainbow Six, quedan 61,836 combinaciones vivas en el Rainbow Six, ya va por $184,000 el Pick 4, el favoritismo con el 9, el ejemplar Vehement número 9, el pupilo de William Mott con José Luis Ortiz. Afuera el 4, Over Leverage. El 10, Zip Away. Y el número 11, Flying Robin, están afuera. También está afuera Standard, el número 5. Pasó la barrera de los $200,000. El Pick 4, $211,000 para ser exacto. Y traen al 4. Over Leverage número 4. Ya cuadró, viene estando ahora el número 5. El Tordillo, el hijo de Intos Mischief. Y cuando cuadre, el número 11, Flying Robin, cerrará la partida. 3 y 41 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Train Par en español. Todos adentro, el juez atento. Arranca mal la partida para el 7. El ejemplar es Six Star. Tiene problemas si se queda en el último lugar. Viene Yes and Free a tomar el primer puesto. Ataca Vehement. Se acomoda en el segundo. En el tercero, Genadier. En el cuarto viene apareciendo Over Leverage por la parte central de la cancha junto al número 8. El ejemplar Nobilis Jetvis. Luego se queda Joe DiBaggio por la parte interna junto a Flying Robbie, dejando en el penúltimo al 10 Seedle Way. Más atrás aparece el 5 Standard y el 7 Six Star, bastante lejos en el último lugar. Vehement por fuera. Por dentro, Yes and Free. Están peleando el primer lugar en 21-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Grenadier. En el cuarto aparece el ejemplar Novis Lead Jevis. Más atrás aparece el número 11. Los demás vienen un poco lejos. Yes and Free en punta. Ataca por fuera Vehement cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Train Par. Está duro la Lazan. Yes and Free. Ataca Vehement. Desde el tercero se sigue acercando Grenadier. Yes and Free en punta. Insiste Vehement por la parte central de la cancha. Pero se escapa el pupilo de Mark Casey con el campeón de la Florida, Tyler Gaffalione. Ganó el 1 Yes and Free. Segundo volando estando, tercero para BM, en cuarto el ejemplar Sitaway.